Llega el momento de cerebrear, un espacio en el que te brindaremos información y consejos para mejorar tu performance cognitiva, a cargo de la licenciada Mónica López. Bueno, en Cerebreando voy a hablar de las redes sociales y el efecto que tiene a nivel cerebral estar acompañado. Hay una frase bíblica que dice que no es bueno que el hombre esté solo y parece que la ciencia lo confirma. Hay muchas investigaciones que aportan evidencia acerca de los beneficios cognitivos que trae aparejada la integración social. El Consejo Mundial sobre Salud Cerebral, compuesto por científicos, profesionales de la salud, académicos, expertos en políticas públicas de todo el mundo, que trabajan en el área de salud cerebral relacionadas con la cognición humana, en el 2016 se reunieron en Londres y recabaron información científica acerca de esta pregunta. ¿Cómo afecta la integración social a nuestra salud cerebral a medida que envejecemos? Y dejaron escritos y recomendaciones que luego en el 2017 INECO junto a otros organismos tradujeron al castellano y que, bueno, ustedes la pueden encontrar seguramente en la página que luego nosotros le podemos dejar. Hay consenso en algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que los seres humanos comparten la necesidad fundamental de interactuar con otras personas, porque somos seres sociales por naturaleza. Experimentar relaciones agradables con otros y compartir actividades conjuntas contribuye a una sensación de bienestar en las personas. Desde una perspectiva de la salud cerebral, las investigaciones sugieren que las personas mayores que están más integradas socialmente y tienen redes sociales más amplias tienden a tener un mejor nivel de funcionamiento cognitivo. Sabemos que la soledad y el aislamiento social aumentan los riesgos para la salud en las personas mayores. La calidad de las redes sociales de un individuo juega un rol muy, muy importante en el funcionamiento cognitivo. Los expertos consideran que mantener una variedad de conexiones sociales y que sean significativas, ¿no?, con otras personas es un factor protector contra el deterioro cognitivo que puede aparecer en el envejecimiento. Entonces, esta evidencia sugiere que esta integración lo que hace es que mantengas más habilidades intelectuales y que en caso que vos tengas un deterioro, ¿no?, ese deterioro se vaya a ralentizar, se puede hacer como más lento. Vas a tener un factor protector. Es muy importante. Muy importante este tema. Se ha sugerido que la ausencia de relaciones sociales significativas puede resultar tan perjudicial para la salud como es el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sobrepeso. Lo equiparan a estas patologías, no patologías sino cuestiones que nos pueden suceder y nos afectan a la salud. El profundo sentimiento de pérdida que conllevan las transiciones vitales, como decía Judy recién, la jubilación, la viudez, la separación, muerte de familiares, esas transiciones pueden ser compensadas ¿con qué? Con mantenimiento de relaciones sociales que pueden ayudar a aliviar la pérdida. Todavía se sabe muy poco sobre los mecanismos por los cuales la integración social interactúa con el funcionamiento del cerebro. Aún no está tan claro, pero sí hay varias teorías, ¿no?, de por qué la integración social afectaría al cerebro y al funcionamiento. Una, por ejemplo, es el camino de la reducción del estrés, ¿no?, a nivel fisiológico. Uno sabe que estar con otro, mirarse a los ojos, tomarse las manos, ¿no?, todo eso, el tomarse las manos reduce los niveles de ansiedad y de la hormona del estrés, baja el cortisol. Una caricia amistosa, ¿no?, también puede servir para calmarse y reducir el estrés. Es decir, todo lo que tiene que ver con la mirada, con lo corporal, eso nos alivia mucho. Claro, todo lo que nos faltó. Que nos faltó en este año físico, y medio. ¿No? Lo físico. Esto transmite mucho, ¿no?, por todos los sentidos. El principio de usar las habilidades, ¿no?, cognitivas, úsalo o piérdelo, ¿no?, dicen ellos. La integración social utiliza habilidades cognitivas en forma activa. Por ejemplo, el lenguaje, la función inhibitoria, la memoria, las funciones ejecutivas, tomar decisiones, razonar, procesar información, todo eso genera estar en un grupo, estar con otros, aumenta nuestra reserva cognitiva. Fíjense que cuántas cosas que genera el estar con otros, ¿no? Promueve el acceso de apoyo emocional, se genera la empatía, ¿no?, el sostén a través de la mirada, la escucha activa, todo esto es apoyo emocional. Provee acceso a recursos informativos, por ejemplo, esto de lo que estamos haciendo acá, informarnos, ¿no?, con otros, ayuda a tomar mejores decisiones. Y te voy a leer algunas recomendaciones que deja en este escrito. ¿Qué recomiendan los expertos para optimizar y promover la integración social, ¿no? Entonces, ellos recomiendan elegir relaciones o actividades sociales que más disfrutás.
Si no tenés a nadie alrededor que pueda ayudarte a integrarte, recurrí a profesionales que pueden asistirte. Por ejemplo, líneas telefónicas de ayuda, centros sociales, conversar con algún líder religioso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de el Sukkot, ¿no? La fiesta de la colectividad. Eso conectarte, también genera... Conectarte con la fundación que charlamos... y con la fundación de actividad física para de actividades físicas para adultos mayores que estuvimos charlando con la Secretaría de Tercera Edad recién, claro. Con un montón de organizaciones que hay que generan mucho pero de tenés conexión. Que activarte y salir a buscar, esto es el tema, no quedarte solo. Pero si te sentís solo, mira, otra de las recomendaciones: si se siente solo, intente cambiar esto, busque o genere oportunidades para relacionarse con otros. Si existen barreras para interactuar con otras personas, por ejemplo, dificultad para moverse, claro, vecindario inseguro, vea si puede identificar a alguien de confianza para pedir ayuda y déjese ayudar para que lo contacte con otras personas. Trate de mantener un círculo de amigos, vecinos o familiares para intercambiar ideas, pensamientos, preocupaciones, cuestiones prácticas, y que también puedan ayudarlo y estimularlo. No necesita ser un grupo grande de personas, sino que sean importantes y que estén para usted, ¿no es cierto? Regularmente comunicarse, ¿no? Si está casado, mirá lo que dice, puede beneficiar su salud cognitiva, pero usted debe considerar fomentar otras relaciones. Las personas que nunca se han casado, son divorciadas o viudas, a menudo tienen muchas otras conexiones que le proporcionan apoyo. Claro, porque no al quedan no tener tan... un compañero, ¿no? Claro. O compañera permanentemente, entonces buscan, ¿no? Ampliar la red, claro. Tratar de hablar de vez en cuando, por ejemplo, acá dicen mensualmente, yo diría más seguido, con parientes, amigos, vecinos, comuníquese personalmente, por teléfono, correo, por lo que sea. Ayude a los demás de manera informal o a través de organizaciones o voluntariados. Visite un vecino o amigo que se siente solo, haga las compras, intenten cocinar juntos. Y voy a ir más rapidito, así cierro. Mantener relaciones sociales con personas de diferentes edades, ¿no? No solamente quedarse con la misma franja etaria. Incorporar una nueva relación o actividad social que no intentó antes, ¿no? Sea activo y desafíese a probar actividades en clubes, cursos, grupos de interés. Si usted ya es socialmente activo, diversifique sus actividades. Considere unirse o iniciar un grupo que antes no lo hizo, ¿no? Que no existía en su comunidad. Por ejemplo, yo pensaba... los grupos de psicología positiva que vos estás coordinando, que son grupos nuevos, que a lo mejor no existen tanto, los grupos que Patricia hace de sexualidad y narrativa, que tampoco son tan escuchados, que totalmente, son novedosos. Entonces, todo esto, los grupos de teatro, todo lo que uno puede hacer, genera más conexiones y diversifica sus vínculos. Entonces, bueno, para cerrar es esto, que el impacto de la integración social sobre la capacidad de las personas para pensar y funcionar independientemente a medida que envejecen, incluido el impacto en su memoria, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, la capacidad de planificar, pueden depender mucho de las interacciones sociales y de cuán positivas sean sobre esas personas. Así que atenti y a tratar de ampliar, o de no ampliar, sino de que sean significativas y que sean positivas y saludables para vos. Muy, ¿no? Bien. Con esas redes. Muy bien. Los años no vienen solos.